Vamos a compartir a continuación lo que le anticipábamos en uno de nuestros títulos y que tiene que ver con esta conferencia de prensa que se desarrolló en horas de casi el mediodía de hoy y se habló sobre la situación que está pasando una contadora que presta servicio, que trabaja en el Tribunal de Cuentas de aquí, de la provincia del Chaco, y que, bueno, salió lisa y llanamente a denunciar acoso por parte de uno de sus pares, en este caso, su jefe mismo. Exactamente. Vamos a compartir lo que nos comenta, en este caso, el abogado querellante, el doctor Juan Arreguín, acerca de esta situación que denuncia la contadora integrante del Tribunal de Cuentas, acerca de, bueno, estas denuncias sobre acoso. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado integrante de la querella. Desde el año 2014 la contadora del Cerro ingresó al Tribunal de Cuentas de la provincia por concurso abierto de oposición y antecedentes. Siempre tuvo de jefe al contador Luis María del Cerro y a lo largo de los años se fue potenciando una situación de maltrato respecto de su persona en su condición de mujer, que se repite respecto de ella, pero también de otras compañeras de trabajo. No así para con los hombres, sino es un trato especial, diferenciado y de neto maltrato respecto a las mujeres del Tribunal de Cuentas de la provincia. Bueno, a partir de esto y frente a una situación que fue el disparador, en el mes de septiembre del año pasado se formalizó una denuncia, luego ingresé yo como querellante, ya como abogado particular de la contadora Urlich, perdón, y hemos primero imputado al contador del Cerro por el delito de amenazas coactivas, el artículo 149 bis del Código Penal, y luego de hasta 3 años de prisión. Pero el punto es que es un antecedente penal para alguien que quiere ser claramente el presidente del tribunal. La segunda cuestión, y esto es a partir de 5 testigos que fueron a declarar ante la Fiscalía Especializada, la número 11, y luego un perfil psicológico y psiquiátrico con funcionarios del Poder Judicial de Chaco, donde se demostró el daño a la salud psicológica que sufrió la contadora Urlich, y entonces nosotros planteamos la necesidad de imputar el delito de lesiones graves, en todo esto en un contexto de violencia contra la mujer. Bueno, frente a esto, inicialmente la nueva fiscal a cargo del equipo número 11 dijo que no había un delito especializado respecto de su condición de mujer. Pasa a la Fiscalía número 3 y la Fiscalía número 3 decide archivar la causa. Esto lo cuestionamos, la Cámara de Apelaciones en lo criminal de resistencia dijo que convenía y que exhortaba a desarchivar, a imputar a esta persona y que se venga a defender. Y la otra es que él daba participación a la Oficina de Prevención de la Violencia contra la Mujer del Poder Judicial. Bueno, esto fue cuestionado, actualmente está ante el Superior Tribunal de Justicia y obviamente esta noticia llega inicialmente a un medio nacional, Infobae lo publica, y luego, claro, y luego el diario Norte de aquí, Resistencia, replica. Bueno, frente a esto hubo varios de ustedes que solicitaron más información y decidimos hacer una conferencia de prensa para que libremente todos tengan acceso a esta información. El maltrato fue constante y reitero, no es una cuestión meramente laboral porque no tiene que ver con su trabajo como fiscal subrogante y como fiscal actualmente, sino con su condición de mujer. Este maltrato la quebró y la dañó psicológicamente, insisto, deberían ver y escuchar ustedes los dictámenes de los profesionales del Poder Judicial, porque ni siquiera fueron los profesionales particulares que la atendieron a la contadora. Y bueno, expusimos esto porque obviamente el maltrato sigue, el Tribunal de Cuentas en vez de proteger a una de sus funcionarias mujeres, que es lo que se obligó al Estado al contraer compromisos no solo nacionales, sino también internacionales, y resulta que persiguen a la víctima y defienden al victimario. Ahora, doctor, sí. ¿Alguien se acercó, en una época donde se han reflotado los derechos de la mujer, alguien se acercó de algún colectivo, de gobierno, de derechos humanos? Porque usted dice, sigue padeciendo la situación. La sí, sin duda, en eso las chicas de la Oficina de Derechos Humanos se han sumado, la gente de la Secretaría Especializada del Poder Judicial también. La resolución de la Cámara tiene una perspectiva a favor de la mujer muy clara, porque esto no es una cuestión de colectivos o de sectores parciales o de cuestiones políticas, sino que se trata de una situación que encima, como bien les decía, excede lo meramente laboral, porque si fuera una cuestión laboral se hace un sumario y hay responsabilidades para establecer. Pero en este caso es su condición de mujer, insisto, la quebraron, bueno, presenciaron recién, y queremos que pare esto, que cese, y que si este hombre
sentado frente a la justicia no sabe defenderse o no puede defenderse o no puede demostrar su inocencia, bueno, que sea condenado y que esto dé un claro ejemplo de luchar contra los que violentan a las mujeres.